Good evening. Okay, we are going to start with this last session. Esta es la última clase de este curso, de este módulo. Finalmente estamos terminando. We are going to have a couple of days, I think, of we can say like vacations. We are going to have a couple of days to continue with the others. Courses, I guess. You know that you are going to complete this whole journey in a very long time, we can say. Ustedes van a continuar con este proceso, pero vamos a terminar este primer módulo o este módulo hoy, así que es algo de lo que sentirnos bastante felices, ¿verdad? Y orgullosos. Because it's, the time is, I know that it's complicated because we have a lot of things to do. In my case, I am kind of almost in a zombie mode because I have a lot of things to do during the day. And also, I am working right now, giving you these classes and also working in another things. So I am doing like three or more things right now. Es complicado, ¿verdad? Estar en ese tipo de situaciones de módulos, de clases, porque tenemos que dar tiempo extra, ¿verdad? A estas sesiones. Y es, yo sé que es bastante complicado. En mi caso, igual, pues hay muchas actividades que hacer durante el día, incluso hoy estoy como con tres o cuatro cosas al mismo tiempo, because I have to do something tomorrow. But we are going to continue with the module. We are going to continue with the session that we are going to complete today. And also, give me a second, because the platform is charging. Oh, yesterday we were seeing an image related to the sports or the activities that we can perform. And we are going to make questions related to those images. Recuerden que ayer estábamos hablando de un video que tiene que ver con actividades que nosotros realizamos. Y no terminamos de ver el video porque iba a explicar a el hacer oraciones con esas imágenes, con esas actividades. Entonces, vamos a ver la segunda parte donde él explica algunos ejemplos que podemos hacer con esas imágenes que teníamos en el video. Y luego vamos a crear más oraciones o preguntas relacionadas con eso que apareció en nuestra pantalla. So in this case, we are going to continue with the use of the present continuous in questions, because we were talking about questions. Estuvimos hablando de preguntas con lo que es el ING o el presente continuo. Así que vamos a darle like the last part of the topic, vamos a hacer la última parte de ese tema y vamos a hacer un par de ejercicios para luego ver qué hay más adelante, qué es lo último que vamos a realizar. That I think that in the last part we are going to talk about a little bit
about the reading process. Vamos a hablar un poco del proceso de lectura en English. Oh. Give me a second. Okay. So we are going to continue with the second part of the video that we were like seeing at the end of the session yesterday. So we are going to see some examples related to the activities that we have on the image. So we are going to pay attention because we are going to have an activity. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Riding a bike. Okay, we have here some examples. And we have the number one, he's playing tennis. Él está jugando tenis. She's riding a bike. Ella está montando una bicicleta. Mike is playing tennis. Aquí le podemos cambiar, ¿verdad? Y ponerle nombres. Luego, Mary is riding a bike. Now, we are going to do the first activity related to these images. But I'm going to have the image on the document so you can see clearly the activities that they are performing. Vamos a poner la imagen en el documento para que ustedes lo tengan ahí y puedan hacer sus ejemplos basados en ellos. En este caso, recuerden que ustedes pueden cambiar los pronombres por nombres de personas. And also we can like have an idea related to these activities. Podemos cambiar, ¿verdad? Ciertas cosas de estas actividades que estamos viendo en la imagen. So here we have the image. And we have here like the document. So we are going to create a statements with these activities. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. Recuerden que estamos cambiando los verbos y le estamos agregando ing al final para que sea presente continuo. Entonces, vamos a cambiarle ciertas cosas a esas palabras que ya están en la imagen y vamos a crear oraciones. Ahora, podemos agregar otros verbos a esa lista. Ustedes pueden tomar otros verbos, ustedes van a agarrar una palabra de las imágenes que tienen ahí y van a buscar otro verbo y van a hacer otra oración. Quiere decir que ustedes me van a escribir dos oraciones en el chat. Una con uno de los verbos que aparece en la imagen y dos, un verbo que ustedes escojan, el que ustedes quieran.
Entonces es uno y uno. Vamos a escribir los dos ejemplos al mismo tiempo, o sea, en el mismo mensaje, para que no se pierdan de que, digamos, yo escribí uno primero y luego escribí el otro después, pero me aparece después de cinco personas, sino que vamos a escribir en el mismo mensaje los dos. For this exercise, we are going to have 5 minutes to complete it. Vamos a tener 5 minutos para poder completar el ejercicio de las dos oraciones. Then I'm going to write your examples. Vamos a escribir sus ejemplos y les voy a agregar más ejemplos con otros verbos para que ustedes tengan como una variedad de ejemplos con el ing. So, let's write our examples.
Okay, it's time to write the sentences on the chat. I have five sentences already, so I'm going to wait for other like five sentences, and I'm going to write it all of them on the document. And I was like reading the examples, and they are very good examples. Así que vamos a comenzar a escribir las oraciones que ya tenemos en el chat para poderlas escribir en el documento. Las que ya están ahí en el chat, pues están muy bien hechas. Así que, very good job. But I'm going to wait for others to write the sentences. Okay, I'm going to start writing the exercises that we have on the chat. Voy a comenzar a escribir los que ya están ahí para que vayamos viendo, ¿verdad? Los ejemplos que ustedes están construyendo utilizando esta estructura, que es la del presente continuo. And of course, if we have something that is not related to the topic or to the structure, we are going to change. Si no está relacionado, ¿verdad? El elemento que estamos escribiendo en la oración, lo vamos a cambiar un poco a la hora de pasarlo acá. So, we have here examples. Number one, Carla is eating French fries. Okay, he is reading a book. Next one, Laura is reading a book. Okay. Daisy is studying for her exam. Anna is swimming in the pool. Carla is dancing. Carla is playing soccer. Angel is running. Valentina is jumping. Sara is buying at the market.
We are going to have like this, I think. Don't worry. Ah, Sara is buying makeup. Oh, okay. Like this. Madison is playing tennis. Marta is in the market. Is buying. Recuerden que tienen que agregar un verbo con ing. In the market. Jared is playing at the beach. Oscar is playing video games on his cell phone. And Paola is studying. Okay, very good. So we have some examples here with some verbs that we have on the image and also some of the other verbs that we can use to explain the things that people is doing. We are going to try to have other examples using verbs with ing. Vamos a tratar de tener un par de ejemplos más con otros verbos, ¿verdad? Con ing. Pero de eso me voy a encargar yo. So we're going to have like some examples more. We have here children are going to school. The boys are playing in the park. The baby is crying out loud. It is raining now. I am cooking pasta for lunch. I am cooking pasta for lunch. Miss Peters is teaching the class. I am watching a horror movie. So we have more examples. Ahí tenemos diferentes ejemplos que tienen que ver, ¿verdad?, con el uso de el ing. Ahí tenemos ahí más ejemplos, tenemos que ver que utilizamos otros verbos, otras actividades para poder hacer nuestras oraciones. E incluso no simplemente vamos a utilizar los pronombres, el I, you, he, she, it, we, you, and they,
sino vamos a utilizar los nombres de las personas para poder hacer estas oraciones, para poder crear, ¿verdad? Estas oraciones. So, this is like the last part of this topic of the ING. Esta es como la última parte de esa parte del ING. But give me a second because I have something here. Okay, now we are going to move to the last thing that we are going to do. In this case, we are going to read something. Vamos a movernos un momento hacia una lectura que nosotros tenemos en lo que es la plataforma. Give me a moment. Que es como la última parte de la plataforma. But it's charging because the internet is kind of slow. Está tardando un poco porque pues la conexión está mala porque va a empezar a llover. I think. Ok, vamos a leer o vamos a escuchar primero esta lectura de esto que se llama Friends Across a Continent. Los amigos a través de un continente. Entonces vamos a escuchar primero la conversación dentro del video y luego vamos a ir leyendo el documento o la imagen que está ahí y vamos a ir sacando algunas ideas principales de lo que vimos en la lectura. Y después vamos a hablar un poco sobre la importancia de la lectura. So, we are going to listen first this information and then we are going to talk about the conversation. So, let's pay attention to this video. Hi everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My mother is out shopping. Where's your brother?
John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, we have that conversation there, and we are going to make something. Vamos a hablar un poco sobre la conversación, pero voy a mover la imagen hacia el documento para que podamos hablar un poco sobre esta lectura. So give me a second because we are going to do something else too. We are going to mark the questions or the phrases with ing. Vamos a tratar de ver cuáles son las oraciones que aparecen ahí que tienen verbos con ing. So give me a second. I'm looking for the image. Okay. Y también vamos a tener un par de preguntas sobre esta conversación. Pero primero vamos a hablar de ella y cuáles son los elementos o qué es la información que ellas están dando en esta conversación. Y luego hablaremos de las preguntas. Okay. So, here we have conversation. Aquí está la conversación. En esta conversación, pues obviamente nosotros tenemos que leerla, ¿verdad? Tenemos que analizar cuáles son los detalles que nos están dando en la conversación. Tenemos a Meg y tenemos también a Katie. Ellas, pues, están en diferentes países o ellas están mandándose mensajes, ¿no? Y dice, ¿verdad?, que ellas se mandan mensajes casi todos los días. Meg es una estudiante de intercambio de Estados Unidos que está estudiando en México. Y Katie está, obviamente, en Estados Unidos. Y comienza nuestra conversación. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Aquí empieza nuestro uso del ING. What are you doing? Luego dice, I'm sitting on my bed with my laptop computer. Tenemos otra. I'm sitting on my bed with my laptop computer. Estoy sentada en mi cama con mi portátil. Y luego sigue, I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. I'm doing my homework. Y le pregunta, what are you working on? What are you working on? ¿En qué trabajas? Y ella le dice, I'm writing an essay for Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. Luego le dice, can you chat? Puedes enviar mensajes, puedes estar mensajeando.
For a minute, where are you? Y le dice ella que sí, que por un momento puede enviarle mensajes y le pregunta que dónde está. I am in an internet cafe with my friend Carmen. Estoy en un, podemos llamarlo como un cibercafé, y está con su amiga Carmen. Y tenemos acá otra oración. I am having coffee and she's reading a magazine. Yo tengo o estoy tomando un café y ella está leyendo una revista. I am having coffee and she is reading a magazine. How is your family? ¿Cómo está tu familia? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. Le dice que todos están bien, que su padre está trabajando afuera, o sea, en el patio, y que está cortando la grama. My mother is out shopping. Mi madre está afuera comprando. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Next one. Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? John is not home. He's playing soccer in the park. Another one. He's playing soccer in the park. Él está jugando fútbol en el parque. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Y le dice, oh, espera, mi madre está en casa. Me está llamando. Tengo que irme. Pero para finalizar, ella le dice, she is calling me. Y se despiden. Entonces ahí tenemos la conversación y si se fijan hay varias oraciones que estamos utilizando con el ING. Ahí pueden ver, ¿verdad? En diferentes contextos. This tense or this structure is very common and we can use it like a lot when we are talking with someone, when we are having a conversation. So, I'm going to stop this one for a moment. Voy a detener un poco esto porque me está tirando la alerta de que el internet está bastante malo. So, voy a mantener así sin la otra pantalla. Y quizás voy a apagar la cámara un segundo. Ok. So, I was explaining that. We use a lot this structure. Lo usamos bastante porque acuérdense que el presente continuo lo utilizamos para hablar de acciones que se están llevando a cabo en diferentes contextos. Primero, en el momento en el que nosotros hablamos, justo en el momento en el que estamos hablando, o pueden ser ciertas acciones que de las cuales nosotros queremos hablar, pero que no están como completas, sino que están sucediendo o nosotros estamos seguros de que van a suceder, porque incluso podemos usar esa estructura para hablar de cosas que van a suceder en el futuro, pero en un futuro cercano, y que son siempre cosas que están planeadas y que nosotros estamos seguros de que van a suceder. Lo mismo sucede cuando estamos utilizando estructuras para el futuro. Y ustedes ya saben que nosotros utilizamos will y going to. En el caso de will, ya sabemos que es una situación en la que no estamos 100% seguros de que vaya a suceder una acción. En cambio, con el going to, pues ahí sí estamos seguros de que va a suceder algo porque
Ya hicimos una planificación previa. Lo mismo pasa con esa estructura del presente continuo. Son cosas que lo más seguro es que sí lleguen a pasar, que sí lleguen a darse y que si no se dan es porque pues sucedió algo totalmente externo. Pero yo ya hice una planificación. Por ejemplo, I'm going to go to a concert. Voy a ir a un concierto. But it could be that the concert is canceled. Lo pueden cancelar el concierto. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, por eso es que utilizamos ING con ese tipo de actividades, con ese tipo de acciones. Vamos a ver. Ok. Ahora, vamos a ver. Tenemos un par de preguntas for this conversation. Vamos a volver a compartir, tal vez no nos tira la alerta de nuevo. Give me a second because I found it. Bien, vamos a ver de qué tratan las preguntas. En este caso, you are going to tell me who is the person that is doing an specific action. Vamos a ver cuál es la acción que está realizando cada una de ellas. Recuerden que tenemos a Megan o Meg y a Katie. Tenemos dos chicas. Entonces, activity. Y tenemos por aquí, who is. Vamos a moverlo por acá. Who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Who is writing an essay? ¿Quién de las dos estaba escribiendo un ensayo? ¿Meg o Katie? Ah, ok. I saw. No sé si es que hay problemas con algunos micrófonos porque vi que alguien encendió el micrófono pero no escuché nada. Entonces no sé. O no sé si es el mío. Next one. Who is having coffee? ¿Quién estaba tomando café? Katie o Meg. Ah, okay, very good, Meg. Next one. Who is reading a magazine? ¿Quién estaba leyendo una revista? Había una amiga por ahí. ¿Cómo se llamaba la amiga? ¿O cómo se llama la amiga? Ah, very good, Carmen. Who is working outside? ¿Quién estaba trabajando afuera en el patio? Ah, Katie's father. Excellent. Katie's father. Excellent. Next one. Who is shopping? ¿Quién está comprando? Ladies model. Ah, excellent, very good. And the last one, who is playing soccer?
¿Quién está jugando fútbol? Yo. Okay, very good, John. John es el hermano de Katie. Excellent. Very good. Okay. So now, what we are going to talk about the reading process. ¿Por qué vamos a hablar nosotros de la lectura? Let me tell you something. When you are in this process of learning English, you need to develop different skills, but those skills are not just for English language. It is related to the all languages that you are going to study. Cuando estamos en el proceso de aprendizaje de un idioma, en este caso, pues nos vamos a basar en el inglés porque es el que nosotros pues estamos aprendiendo. Pero esto se basa en todos los idiomas correspondientes, o sea, cuando estamos aprendiendo cualquier idioma. Hay cuatro habilidades que son como las más importantes. En inglés se llaman the macro skills, son las habilidades macro. Y esas cuatro macro habilidades nosotros tenemos que desarrollarlas sí o sí. When we are learning English, all of them are very important. Todas son importantísimas para que podamos desarrollarnos, ¿verdad? Para que podamos mantener una conversación con otras personas y para que podamos entender lo que está pasando a nuestro alrededor referente a esto del idioma. And the four macro skills are listening, speaking, reading and writing. Son cuatro. Estamos en la parte del escucha, o sea, cuando escuchamos, estamos en la parte de la lectura, la parte de la escritura y la parte hablada, o sea, cuando nosotros producimos ya lo que es el idioma. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ir desarrollando nosotros? Pues quizás el oído, ¿verdad? El escuchar. El tratar de entender cuando las personas nos están hablando en inglés. También tenemos que desarrollar bastante lo que es el speaking. Tenemos que hablar, tenemos que producir, ¿verdad? El idioma. Pero no solo podemos hablar o escuchar, tenemos también que leer, porque es muy importante que sepamos interpretar, ¿verdad? Cierta información que nosotros podemos ver, ya sea en un correo, en un comercial, en un documento, ¿verdad? Que quizás nos han enviado, o simplemente, ¿verdad? Por el hecho de leer algo en internet. Luego tenemos también lo que es la escritura, ¿verdad? Es bastante importante que sepamos cómo aplicar toda esta información en un documento formal. O incluso en un chat como este que estamos viendo en pantalla. So, in that case, it's like very important that we can focus on the four macro skills. Maybe you are good at listening something and you can understand everything that people is saying when they are talking in English, and you can understand a song and you can understand different things. Podemos ser muy buenas escuchando y podemos entender lo que las personas dicen cuando hablan, cuando cantan o cualquier otra cosa. Pero, ¿qué pasa si nosotros solo escuchamos pero no hablamos? We're not going to do anything with the language. No estamos haciendo mucho con el idioma. Ah, es que yo sí le entiendo, pero me da miedo hablar. Me da miedo que me escuchen hablando en inglés porque la gente, ¿verdad? Se va a burlar de mí porque tengo un acento muy marcado, porque utilizo oraciones bastante básicas. No, that is not the point. The point is that you are learning something and you need to put into practice that information. Si ya tenemos información, tenemos que ponerla en práctica porque one of the most important things to learn English is not just to pay attention to the information,
that we are listening is to practice with other people. Es practicar toda esa información que estamos escuchando. Entonces, ya escuchamos muy bien, ya entendemos lo que las personas están diciendo. Ahora, yo platico, yo tengo una conversación con otras personas. Pero, ¿qué pasa? Yo no estoy leyendo en inglés. Y ustedes saben que la lectura es una cosa importantísima. No a todas las personas les gusta leer, no a todas las personas les llama la atención la lectura, porque saben que para muchas personas es como muy tedioso, ¿verdad? Esto de estar mucho tiempo quizás frente a una computadora, frente a su teléfono, leyendo algo, porque cansa, ¿verdad? Estar leyendo un libro en el teléfono, por ejemplo. When I was like younger than today, cuando era mucho más joven, estamos hablando de cuando quizás estaba en el bachillerato o en la universidad, yo siempre he sido de las personas a las que les gusta mucho leer. Mi pasatiempo ha siempre sido la lectura. Y cuando estaba en la universidad, cuando entré a la universidad, yo leía mucho, porque obviamente tenía mucho tiempo libre, ¿no? Uno cuando es estudiante pues tiene demasiado tiempo libre. Uno solo va a clases y todo eso, pero la mayor parte del tiempo pues está libre. And I tend to read books on my cell phone. Yo sí leía libros en mi celular y pasaba horas leyendo. But now I cannot do it. Ahora ya no lo tolero, ya no puedo hacerlo. Because now I have a couple of years more. Tengo muchos más años, pues ustedes saben que hay situaciones que ya no son lo mismo cuando uno ya es adulto. Pero yo sí hacía eso. Yo leía en la computadora, leía en el celular, pero ahora ya no es tan factible. Y también porque yo uso lentes ahora. Antes no sabía que necesitaba lentes, pero ahora sí ya los uso. En este momento no los estoy usando porque, pues, los dejé fuera y no los pude ir a recoger. But I think that it's important that we can search something that we find like interesting to read. Necesitamos buscar algo que nos ayude a activar esa emoción por la lectura. And I like to show to all of my participants some of the books that I have or some of the books that I use. Yo tiendo a comprar libros y últimamente he comprado muchos más libros en inglés, pero no crean que son libros nuevos. Yo compro libros que son usados. And you know that a book is interesting in every presentation, in every form. Y I found this kind of books, these ones. They are like smaller. Son bastante pequeños. These ones. And it costs in the United States $6.99. Se supone que en Estados Unidos este libro vale $6.99. Porque por acá podemos ver el precio. Like here. But I pay for this one, if I am not wrong, 50 cents. Yo pagué 50 centavos. And I tend to use to buy these kind of things. Entonces, estos libros nos ayudan a nosotros a tener una fuente de conocimiento. Es cierto, necesitamos un diccionario para aprender palabras y todo. Pero el problema con los diccionarios es que no podemos leer oraciones completas con las palabras que aparecen ahí. En cambio, aquí podemos ir despacio creando, ¿verdad?, oraciones, leyendo un poco. Nos vamos a tardar un mundo porque las primeras veces es difícil acostumbrarnos a leer en estos formatos y sobre todo en inglés. But I have... I don't know if I can take the other ones. Let me see. I have different kind of topics. This one is like a novel. That is The Choice of the Cat.
but I have other three books of this one. Tengo tres libros de esta misma saga y tengo otros que son como estos. This one is poems and rhymes. Son poemas y rimas. And this one, it's kind of an old book, pero me llamó mucho la atención por el diseño. Son poemas que sí son un poco más complicados por la forma en la que están escritos, but they are very good, like images. But I have a lot of works. Even I have a children's book. Tengo libros para niños. Incluso tengo de ese tipo. But I don't know where are they. No. And I have other that are. Yo tengo de todos los tamaños. And I have another one that is kind of bigger. Este es un poco más grande. No tiene como una imagen definida en la tapa. Pero this one, it's called Beautiful Day. This is the name, Beautiful Day. Y este trata sobre un libro que le dejó una madre a su hija para el día de su boda. It's a beautiful book. Pero este sí es como bastante sencillo de leer. If you can, I don't know if you can see. Like this. Here. Think it's kind of complicated, but it says I have finally reached the point with my prognosis where I accept that there are certain things I will not live to see. No es muy complicado porque está diciendo de que llegó al punto en el que ella es consciente y acepta de que hay cosas que no va a vivir para ver. Entonces, the thing is that we can look for this kind of articles. Y lo gracioso de todo es que la mayoría de libros no pasan de los $2. No son libros caros porque son libros usados y se encuentran en tiendas de segunda mano. Podemos utilizar este tipo de libros para empezar con la jornada de lo que es la lectura. I have books like. Tengo algunos libros de la saga de Harry Potter en inglés. Tengo algunos libros. Tengo un libro, nada más he conseguido uno, del Señor de los Anillos. También lo tengo en inglés. Tengo libros de Jane Austen, tengo libros de Bram Stoker, tengo diferentes tipos de libros. Incluso, como les decía, tengo libros para niños que son como mucho más fáciles de entender y que podemos utilizar para practicar la lectura. Podemos empezar con libros sencillos como esos, como los libros de niños, porque las historias son más cortas, traen ilustraciones, traen frases sencillas que podemos ir manejando y esas frases las podemos agregar a nuestro vocabulario porque no son tan difíciles de procesar y son interesantes también. Así que tratemos de desarrollar las cuatro, llevemos las cuatro habilidades de la mano: listening, reading, writing and speaking. Vayamos practicando. A lo largo de los cursos vamos a ir mejorando esa parte. But now is the end. Ahora sí, ya es el final de este curso. I just want to say thank you for your time. Muchas gracias por su tiempo. Y espero que les vaya muy bien con los otros cursos, que sigan mejorando, que sigan aprendiendo y que esto se vuelva algo habitual, ¿verdad? Que no nos desanimemos y que sigamos adelante, así como las frases que siempre poníamos los lunes. So, thank you for your time. Have a really good night and thank you for everything. Gracias por todo, era un Thanks gusto. to you. Good night, goodbye. Gracias, teacher, por todo. Thanks Thank to you. you, thanks to you. Thank you, teacher. Thanks to you, goodbye. Goodbye. Goodbye.